Gas, siempre seguro y a tiempo, presenta. La pobreza, marginación y exclusión social provoca que más de 45 mil alumnos abandonen la escuela en Chiapas. Dos ancianitos se salvan de ser calcinados en San Cristóbal de las Casas. México sacó el triunfo en Kingston en la eliminatoria mundialista ante Jamaica. Estamos a diario contigo. Estamos a diario contigo y contigo a todos lados a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas y también a todos quienes nos siguen a través de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia. Muy buenos días, mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Vamos a cerrar la semana con la mejor información aquí en AM Diario. El clima en Diario TV Multimedia. El pronóstico para esta mañana de viernes 28 de enero de 2022. Tuxtla Gutiérrez, podríamos estar alcanzando una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 19 grados. En San Cristóbal de las Casas, una máxima de 18 grados y una mínima de 9 grados. En Comitán, 23 grados podría ser la temperatura máxima y 13 grados la mínima. En Tapachula, 33 grados como máxima y 22 grados como mínima. Las regiones Soconusco e Istmo Costa presentan condiciones atmosféricas que podrían derivar en incendios. Siempre atentos a todas las recomendaciones. Vamos a comenzar con el panorama COVID. Estadísticas, reportes, información. COVID-19. Diferentes factores se conjuntaron y con ello también la pandemia para que más de 45 mil estudiantes en Chiapas desertaran de las aulas. En Chiapas se estima que alrededor de 125 niños, niñas y jóvenes abandonan al día la escuela por motivos relacionados directamente con la pobreza, la marginación y la exclusión social. La pandemia por COVID-19, como la falta de herramientas tecnológicas y conectividad educativa, evidenciaron que el sistema escolarizado en Chiapas ha sido omiso en su compromiso de garantizar educación a niños y jóvenes, ya que las pocas garantías al alumnado obligó a que más de 45 mil estudiantes del nivel básico, medio superior y superior abandonaran sus estudios durante el último año escolar, resalta un reporte de la Comisión de Educación de la Confederación Patronal de la República Mexicana de la Ciudad de México. El organismo empresarial señala que durante el ciclo escolar 2019-2020 y 2020-2021, Chiapas registró una deserción escolar y baja de matrícula de 45.725 estudiantes, 29.305 de ellos de escuelas públicas y 16.420 de escuelas privadas, reducción que estuvo acompañada del despido de 769 docentes particulares y de 191 de planteles públicos. Mientras que a nivel nacional, la Coparmex expone que la reducción de la matrícula escolar de los ciclos escolares 2018 al cierre del 2021 fue de 1.047.227 estudiantes, que estuvo acompañado del despido de 37.734 docentes. Aunado a la deserción escolar y reducción de matrícula en escuelas públicas y privadas de Chiapas, la Confederación destaca que la falta de estrategias en el sector educativo local también generó el cierre de 198 centros educativos, de los cuales 148 son públicas y 50 privadas. Situación que incrementa las desigualdades entre grupos sociales, afectando desproporcionadamente a los niños y las niñas, porque no todos han tenido las oportunidades, las herramientas o el acceso necesarios para seguir aprendiendo durante la pandemia. De las 32 entidades federativas, es Chiapas la que registra la conectividad más baja del país, con 45.9%, mientras que Nuevo León la más alta de México, con una conectividad del 84.5%. Ante esta situación, la Coparmex expone que otro impacto negativo en el sistema educativo se ha presentado en la continuidad educativa y su inserción en el mercado laboral, tomando en consideración que al final del ciclo escolar 2018-2019 se titularon 507.340
1.449 estudiantes, mientras que en el 2020-2021 fueron 461.337, cifra que ha ido a la baja. En julio de 2021, José Luis Hernández de León, subsecretario de Educación Federalizada de la Secretaría de Educación en Chiapas, manifestó que con el eventual regreso a clases de 1.422.000 estudiantes, la educación presencial representa un gran esfuerzo de las autoridades para proseguir con la enseñanza y combatir principalmente la deserción escolar, ya que en el ciclo 2020-2021, alrededor de 20.013 alumnos de preescolar, primaria y secundaria no fueron reinscritos, lo que representó el 1.4% del total. Por otro lado, Pedro Gómez Bámaca, secretario general de la sección 7 del sindicato y coordinadora nacional de trabajadores de la educación, apunta que el problema en el sistema educativo local es que el modelo de educación continúa sin ser alternativo y que el recurso etiquetado para la educación en la entidad no aterriza en los centros educativos. ¿Qué hemos encontrado? Que no es la educación que necesitamos los chiapanecos, porque no se ha tomado en cuenta verdaderamente la geografía en que Chiapas se encuentra, sus montañas, sus costas, sus sierras, su todo, que son, es una diversidad que existe, y entonces se pasa a todos en una misma línea, en una misma dirección. Esa es una primera situación. Lo segundo es que no se le inyecta el presupuesto que merece tener. Ante esta situación, tanto la iniciativa privada como el magisterio consideran que el modelo a distancia o híbrido recae en las espaldas de los docentes sin que estos cuenten con equipamiento y conectividad adecuada para el trabajo, tanto en el contacto con el formato pedagógico como en los padres de familia, quienes se ven obligados a decidir por la educación de los estudiantes. Con información de Ainer González, Luz Adriana Hernández, Diario de Chiapas. Pues así la situación, así es que hay que redoblar esfuerzos, no solamente ante la contingencia sanitaria, también para que los alumnos permanezcan en este formato a distancia y de manera presencial o de manera mixta, como sea necesario el caso, en cualquiera de los puntos de nuestra geografía estatal. Justamente hablando de nuestro estado, ¿cómo van los casos por COVID aquí en Chiapas hasta el corte del día de ayer? Son 342 contagios en 48 municipios. En tan solo la ciudad capital se identificó el 34% de ellos. Hay que comentar también que de estos, el total son de 190 mujeres y 152 hombres de diferentes grupos de edad. Y ojo aquí que entran los menores que todavía no alcanzan la vacunación. 84 pacientes presentan padecimientos adicionales. A nivel nacional, le comento que el corte hasta ayer indica que son 49.150 positivos confirmados en nuestro país. Y también hasta ayer 495 defunciones en nuestro país. El total de número de casos positivos confirmados en México, 4.828.446, y parece que día a día se van superando los máximos históricos en cifras de contagios por COVID en nuestro país. El total de defunciones confirmadas, 304.803. Justamente hablando de las cifras y los indicadores por COVID, el gobernador Rutilio Escandón dijo ayer que en Chiapas se han sumado casi 3 meses sin muertos por este virus y 97% de desocupación hospitalaria. Dijo que el estado va bien en el combate y control de la pandemia e insistió en el llamado a vacunarse, ya que este biológico evita que la enfermedad se agrave, sobre todo salva vidas. También hay que ser enfáticos en que continúan los centros de vacunación instalados por todo el estado. Informar al pueblo de Chiapas con mucho afecto que vamos bien en la salud, sin embargo, no podemos confiarnos, porque esta enfermedad del Omicron es altamente contagiosa, 10, 15 veces más que las anteriores, así que no hay que bajar la guardia, proteger a nuestros seres queridos. De acuerdo a la evidencia médica, lo que hoy nos está dando muy buenos resultados es la vacuna. Llevamos casi 3 meses sin ningún fallecimiento por el COVID-19 en Chiapas. Gracias
al trabajo responsable, serio, humano de todas y de todos los trabajadores de la salud de México y de Chiapas, pero principalmente del pueblo que se cuida, que tiene valores y principios. Bueno, desafortunadamente el desabasto de medicamentos persiste en algunas instituciones, a decir de la derechohabiense. Mi compañero Edén Gómez con la información. ¿Qué tal? Un gusto saludarles, informarles que de nueva cuenta continúan las inconformidades y denuncias en contra del ISSSTE, y es que afirman familiares de derechohabientes que continúan con las irregularidades de no suministrar los medicamentos de manera completa, lo que ha afectado de manera importante a quienes son de bajos recursos, ya que tienen que adquirir sus medicamentos de manera particular. En este sentido, Julio Cruz, quien es hijo de una derechohabiente del ISSSTE, señaló que en esta ocasión tuvo que pedir 5 medicamentos, de los cuales solo uno le surtieron, lo que pues obviamente ha generado molestia, inconformidad y preocupación para los derechohabientes de este instituto médico. Escuchemos parte de lo que dijo. Denunciar la falta de medicamentos en el ISSSTE. No es una situación del día de hoy nada más, es una situación recurrente, ¿sí?, de todo el año pasado, de todo el año antepasado, en donde se nos dan las recetas para surtir medicamentos, pero llegas a farmacia y de 5 o 6 medicamentos te dan uno. La muestra es, tengo unas recetas de noviembre, ¿sí?, que me dijeron es de fecha 17 de noviembre, me dicen que llegara a principios del siguiente mes, o sea, de diciembre, por el medicamento, y tampoco hubo, ¿sí? El día de hoy, con fecha 27 de enero, me dan la receta, sale lo mismo, son 6 medicamentos, de los 6 me surten uno nada más, que es la olanzapina. De esta manera exigió, por supuesto, la atención oportuna por parte de la dirección del ISSSTE, y sobre todo a que exista capacidad y atención ante estas peticiones que afectan no solo a Julio Cruz ni a su mamá, sino a decenas y centenas de derechohabientes del ISSSTE. Informó para el Diario de Chiapas, Edén Gómez. Vamos a pasar a otro tema. El INE concluyó la verificación domiciliaria muestral de firmas aportadas como respaldo a la revocación de mandato. Y esto fue en cumplimiento de los principios de transparencia y máxima publicidad. Lo informó también el INE que del 21 al 25 de enero se realizó la visita a los 850 domicilios que forman parte de la muestra estadística representativa, en los que se verificó la veracidad de los apoyos ciudadanos para el ejercicio de revocación de mandato del presidente de la República por pérdida de confianza. En conferencia de prensa, el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda Jaimes, informó que como resultado de la verificación se localizó en su domicilio a 645 personas mismas que respondieron a la entrevista y 205 no fueron localizados incluso después de varios intentos. Esto significa que el 24.96% de la ciudadanía visitada, equivalente a 161 personas, señaló que no había dado su apoyo, mientras que el 75.04% reconoció haberlo hecho. Y bueno, también Miranda Jaimes reiteró que el INE realiza este ejercicio de verificación por mandato de la Ley Federal de Revocación de Mandato, aunque la propia ley no determina que los resultados de este estudio estadístico sean vinculantes, por lo que la realización de la revocación de mandato no depende de los resultados obtenidos en el ejercicio muestral, por lo que su organización está firme y continúa de acuerdo con el plan aprobado por el Consejo General del INE. También hay que comentar que en apego a los principios de certeza y legalidad, el instituto sigue con las actividades para realizar este ejercicio. Concluye justamente el día de hoy, viernes 28 de enero, y el próximo lunes 31 de enero, el Consejo General conocerá el informe final de las actividades de apoyo. Y el próximo 4 de febrero se emitirá la convocatoria formal para la realización del ejercicio de revocación de mandato. Hoy es viernes de Opinión con Don Polito, estará en el estudio más adelante. Y mientras tanto, vamos al corte comercial y regresamos con más información.
manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a Diario. Todas las voces, todos los rostros. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad, trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. No se pierdan su programa Beauty Tips by L'Oréal en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas del Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Hablando de este incremento en los productos básicos, sobre todo en la tortilla. Y con ello, las manos se han levantado para dar diferentes propuestas. ¿Ha usted escuchado esto de la tortilla para el bienestar? Aquí se lo presentamos. Porque uno de los principios básicos del gobierno federal y estatal es procurar justicia alimentaria para la población, es apremiante que en Chiapas se regule el costo de la tortilla y la masa, ya que el incremento al precio de este producto resulta un golpe directo para los principales consumidores, las familias chiapanecas. Tras el nuevo anuncio del incremento a la masa y a la tortilla en Chiapas por aumentos al precio de la harina, el diputado local de Morena, Raúl Bonifaz Mohedano, dio a conocer que presentará un exhorto y una iniciativa a la Secretaría de Economía y en la Procuraduría Federal del Consumidor para que en Chiapas se regule el precio de este producto de la canasta básica, con el fin de que la industria de la harina y las tortillerías mantengan un solo precio, esto a través del programa denominado Tortilla para el Bienestar. Lo anterior destacó el legislador que también es en virtud a la alta demanda de la tortilla y la masa en Chiapas, que de acuerdo a estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, un mexicano que habita en una zona urbana consume al año 56.7 kilogramos de tortilla, mientras que uno que habita en una zona rural consume en promedio 79.5 kilos. De esta manera, Bonifaz Mohedano resaltó que la Secretaría de Economía, como la Procuraduría Federal del Consumidor, tienen la oportunidad de revisar este tema a través de sus oficinas del consumidor, con la intención de buscar desde el Poder Ejecutivo y Legislativo la manera de no perjudicar la economía de las familias chiapanecas. Sí, esa es la idea, ¿no? De que haya un equilibrio, ¿sí? En el precio de la tortilla y, bueno, de alguna manera también en los costos, en los precios de las harinas con las que se abastece. Entonces, es un círculo en donde son varios los actores, o sea,
el movimiento económico o la economía mundial, que baja a las empresas que producen las harinas, que a su vez llevan a la elaboración de la tortilla, y esto a los consumidores, o sea, a los industriales de la masa y la tortilla, y al final al consumidor. Es una cadena en donde estamos todos engranados. Por eso es bien importante. En consecuencia, el integrante de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado de Chiapas destacó que el programa Tortilla por el Bienestar ayudaría a mantener un precio estándar en las miles de tortillerías del estado, por lo que urgió al gobierno federal revisar el tema, ya que las tarifas de este producto en algunas localidades de la entidad llegan a ser abusivas. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Y sigue la mata dando con el precio del limón, hasta 85 pesos podría costar el kilo. Informarles sobre la situación y la polémica que se ha generado por el incremento del costo de algunos productos de la canasta básica y que, bueno, son prácticamente consumidos a diario por las familias chiapanecas y mexicanas. Tal es el caso del limón y como pues toda esta polémica que ha generado a lo largo del costo que ha tenido en estos últimos días. Hay que recordar, el limón llegó a costar 70 pesos en las últimas semanas. Sin embargo, hace 3 días tuvo pues una disminución en su costo. Actualmente el kilo de limón está en 30 pesos, refieren los comerciantes de diversos centros de abasto en la capital chiapaneca. Sin embargo, esta es la antesala de lo que sería uno de los incrementos más importantes de este producto, de los limones, ya que prevén que para el mes de abril pudiera alcanzar hasta 80 u 85 pesos el kilo, por lo que, bueno, seguirán siendo los diversos incrementos el golpe más bajo que tienen, pues, diversos sectores de la sociedad que realizan, pues, obviamente, sus compras en diversos centros de abasto de la capital. Informó para el Diario de Chiapas Edén Gómez. Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas. La nota roja de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas. Soy Di Rodríguez, está en la línea telefónica. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lucero. Pues déjame comentarte que la noche de este miércoles se registró un fuerte accidente ya en el municipio de Palenque. Los hechos se registraron sobre el tramo carretero Ocosingo-Palenque a la altura de la localidad Ruiz Cortines, en donde el conductor de un vehículo tipo Vento perdió el control de la unidad y terminó hasta el fondo de un barranco. Las 3 personas que viajaban resultaron con varias lesiones. Ellos dijeron llamarse Armando Valencia, María Consuelo y María Fernanda, originarios de Puebla, que viajaban a la ciudad de Palenque. Fueron trasladados al hospital el niño y la madre para su valoración médica. Se presume que el conductor venía cansado y le ganó el cansancio en una de estas curvas y terminó en el barranco, Lucero. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos con más información. En San Cristóbal de las Casas, 2 adultos mayores resultaron con quemaduras tras un incendio suscitado la tarde de ayer jueves en la colonia San Antonio del Monte, en la zona norte de San Cristóbal. Los hechos se dieron a eso de las 15 horas, cuando los bomberos fueron alertados del incendio, por lo que de inmediato acudieron al lugar para tratar de sofocar las llamas que consumían una vivienda. Al llegar, lograron rescatar a los 2 ancianitos que se encontraban al interior de la casa de madera y lámina, la cual quedó totalmente calcinada, y también pues los animales de corral que tenían estos viejitos ahí. Esta pareja de la tercera edad desafortunadamente salió con quemaduras. Vecinos ayudaron para rescatarles y tratar de apagar el incendio mientras que llegaban los bomberos. Minutos más tarde, pues sí, arribó el heroico cuerpo. Y también elementos de protección civil sofocaron el incendio. Se desconoce cuál haya sido la causa que provocó el siniestro. Y los paramédicos de protección civil brindaron los primeros auxilios para luego trasladar a los 2 adultos mayores al Hospital de las Culturas para su atención médica. Por otra parte, la Fiscalía General del Estado encabezó un operativo con los 3 órdenes de gobierno para restituir 479 hectáreas al ejido El Esfuerzo del Campesino y su anexo Nueva Esperanza en el municipio de Pijijiapan. Fueron detenidas 6 personas del sexo masculino. Esto porque al observar la presencia policíaca en el lugar, invasores de los predios mencionados intentaron impedir el acceso de los elementos policíacos, bloqueando el acceso principal. Un grupo de personas
agredió a los participantes del operativo con cohetones y armas de fuego. Fueron detenidas 6 personas: Mario N., Bulmaro N., nuevamente Mario N., Faustino N., Víctor N. y Pedro N. Se hizo la formal entrega y se le dio posesión real y material de 479 hectáreas al comisario ejidal Margarito Carmona Muñiz, acompañado de su comitiva y también de los ejidatarios. Este grupo autodenominado El Machete, retuvo a 3 personas más, presuntamente por vender drogas. Janet Hernández, buenos días. Hola, Lucero, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que el grupo de autodefensa El Machete del municipio de Panteló irrumpió nuevamente en la cabecera municipal la noche del miércoles para retener a 3 personas presuntamente con droga, para luego llevarlos a una comunidad con lujo de violencia. Castigaron 3 domicilios en la cabecera y retuvieron a 2 hombres y una mujer, Fernando, Manuel y la esposa de este último. De manera violenta los subieron a un vehículo, mientras que este jueves el comandante de la autodefensa El Machete afirmó que efectivamente habían cateado 3 domicilios en la cabecera, donde fueron retenidas estas 3 personas por vender drogas en cantinas. Indicaron que conocen bien a quienes venden droga y por ello están realizando una limpieza en la zona. Así también dijeron que como autodefensas tienen el derecho de portar armas y que ellos no ofenden ni atacan a nadie, sino al contrario, defienden a la gente, limpian la cabecera municipal donde los delincuentes se dedican a vender drogas y por eso llevan a cabo esos trabajos de limpieza. Finalmente dijeron que los 3 detenidos fueron entregados a la Policía Municipal de Panteló, quienes los trasladaron a la Fiscalía de Justicia Indígena aquí en San Cristóbal de las Casas para ser puesto a disposición del Ministerio Público, ya que les fueron encontrados varios gramos de cristal y de 3 a 4 onzas de cocaína. Hasta aquí el reporte, muy buenos días. Gracias, Janet Hernández, muy buenos días. Vamos a otra información. Financiera Chiapaneca encabezará proyecto en el sureste de nuestro país, incluido Chiapas. Marco Antonio Alvarado con el reporte. Avanza Sólido, la sociedad financiera de objeto múltiple de origen chiapaneco, que fue reconocida en el año 2020 como la mejor financiera de este sector, tendrá un papel relevante en el proyecto de cobertura para la región sureste, que busca a partir de este año la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México. El sureste es en la zona donde hay mayor número de financieras a nivel nacional, y es ahí donde obviamente son por datos estadísticos que es el mayor número de poblaciones con pobreza y pobreza extrema, y obviamente nosotros llegar con productos financieros de buenas tasas de interés, obviamente con el componente social que realmente los pueda apoyar, y todas las instituciones de parte de la SOFOM que se sientan respaldadas por el tema de la SOFOM, y eso nos pueda llevar hacia mejores créditos con ellas. Vamos a emplear diversas estrategias para mejorar la región. Queremos crecer la región sureste en el número de financieras, emplear diversos mecanismos con delegados estatales, integrarnos a cámaras estatales en los diversos estados que estaremos trabajando, y también emplear mecanismos y diversas estrategias a nivel macro, a nivel nacional, con el tema de los programas sociales, para que todos esos productos financieros que estemos llevando hacia las acreditadas sean de bastante útiles, y obviamente cuidar el tema de las tasas de interés, el tema de transparencia hacia los clientes y obviamente el correcto uso de datos de la información, etc. La encomienda como coadyuvantes en la región sureste de la ASOFOM es ampliar el portafolio de productos, programas sociales y cobertura financiera para miles de personas, micro y pequeños empresarios que no tienen acceso a la banca tradicional o que buscan en una sociedad financiera de objeto múltiple un esquema beneficioso con bajas tasas de interés. Desafortunadamente ha habido en muchos temas con los bancos un tema de desapego, de que no hay mucha atracción hacia ese tipo de créditos, y es ahí donde ellas reciben esa atención directa por parte de las financieras. Obviamente ese trato humano que tenemos nosotros como instituciones, los programas sociales que la verdad son de bastante apoyo, al no tener servicios de salud dignos y cercanos a sus comunidades, no tienen noción muchas veces en el tema de educación, y nosotros los apoyamos con talleres de educación financiera, talleres de habilidades digitales, diversos programas para que ellas puedan administrar de mejor manera sus negocios.
Esta sociedad, que beneficia a más de 24 comunidades en Chiapas y en otros estados de la región, encabezará las estrategias de fortalecimiento en la ASOFOM desde la vicepresidencia de la región sureste, con esquemas que resultan más flexibles que los ofrecidos por la banca tradicional, que acompaña con servicios de educación financiera, atención a la salud y de inclusión social. Ya que ante la situación actual y la complicación de los negocios de la banca tradicional para el apoyo a las pymes y a los micronegocios en todo el país, las UFOMES siempre han jugado un papel muy importante porque es un apoyo hacia las mujeres, hacia los hombres en zonas rurales y urbanas para que tengan un apoyo crediticio y no crediticio en el caso como nosotros para sus créditos. Como institución al día de hoy atendemos a más de 30,000 microacreditadas y obviamente son micronegocios que necesitan de ese apoyo o de ese estímulo por parte de las financieras y es ahí donde las UFOMES entran a nivel nacional. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Corte comercial, regresamos con los deportes. Soy Carlos Zeta Cadena y los estoy invitando para que cada miércoles a las 12 del día nos siga a través desde la Torre Digital de Diario de Chiapas en este interesante programa Zeta Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Zeta Digital. Economía y mercados. Objetividad. Inteligencia productiva. Análisis socioeconómico. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Torre BP Médica. Consultorios con el mejor modelo de servicios incluidos, con el mejor precio. Espacios de estacionamiento, modernas instalaciones de vanguardia, y las mejores prestaciones de servicios. Ven y conócenos. BP Médica, en Plaza Vía Park, Boulevard Belisario Domínguez, número 2116, en la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez. Torre BP Médica. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Siempre seguro y a tiempo, siempre veloz y completo. Llegó más gas, más gas. 61 427 27 61 427 más gas. Siempre seguro y a tiempo. Jorge Mazariegos está en el estudio de AM Diario con la información deportiva. Muy buenos días. La escena global del deporte con Jorge Mazariegos. Serios y vamos a la información deportiva. Qué gusto despedir la semana con gran humor aquí en la producción de AM Diario, por supuesto. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando a través del 97.7. Vamos con la información deportiva porque ya está en Guadalajara la delegación chiapaneca de luchas olímpicas, este equipo que ha estado comandado por los profesores
José Calendario Chávez Banda y Gerardo Quintín Vázquez López, pues ya reportaron allá en Guadalajara, Jalisco, para esta segunda edición del Selectivo Nacional Clasificatorio 2022, en donde los entrenadores destacaron que la delegación chiapaneca que ha viajado, pues tiene altas expectativas para el clasificatorio rumbo a lo que serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Así se dio a conocer. Dentro de esta conformada delegación, pues están integrados Eduardo Maximiliano García Betanzos, Dana Martínez Ordóñez, Marco Antonio Gómez Jiménez, Matías Fernando Pérez, Daniela Méndez, Jennifer Denise Pérez y José Gabriel Mancilla, respectivamente los dos entrenadores, Gerardo Quintín y José Calendario, que ya están en Guadalajara, Jalisco. Se busca que parte de esta delegación estén pues buscando el clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y la otra sección de la delegación pues estaría en busca de un boleto a la fase siguiente dentro de la segunda edición que se llevará este año de los Juegos Nacionales de la CONADE. Así que enhorabuena y muchísimos éxitos para esta delegación chiapaneca. El béisbol está listo para arrancar el día de hoy con la Serie del Caribe. Ya están los Charros de Jalisco en la sede de este certamen allá en República Dominicana, y que precisamente el día de hoy estarían arrancando las actividades con el conjunto anfitrión. Arrancarán a las 8 de la mañana, que ya estuvo el primer encuentro entre Puerto Rico y Panamá. A la 1 de la tarde se viene el duelo entre Colombia y Venezuela, y en la ceremonia inaugural de este viernes estará República Dominicana enfrentándose al conjunto mexicano. Vamos a ver cómo le va a los Charros de Jalisco, que ganaron, hay que recordar, la serie final ante los Tomateros de Culiacán en la Liga Arco Mexicana del Pacífico dentro de su torneo invernal, lo cual les dio también el boleto para representar a México en esta Serie del Caribe. Mañana sábado habrá más actividad, igual, mismos horarios, a las 8 de la mañana, Panamá enfrentándose a Colombia, y México se presenta a la 1 de la tarde para enfrentar al equipo de Venezuela, y a las 6 estará Puerto Rico contra Dominicana. El día domingo sigue la actividad, y a las 8 de la mañana, muy temprano de este domingo, la delegación mexicana estará enfrentándose a Colombia. A la 1 está el juego entre Venezuela y Puerto Rico, y a las 6 estará el de Panamá contra Dominicana. El resto de las actividades continuarán este lunes y martes, para dejar el próximo miércoles a las 3 de la tarde la primera semifinal. La segunda lo estarían jugando a las 6 de la tarde, y este siguiente jueves 3 de febrero estaría la ronda ya final de esta Serie del Caribe, y por supuesto la clausura de este certamen, en donde estarán participando a partir de hoy los Charros de Jalisco. El día de ayer, allá en Jamaica, en Kingston, la selección mexicana comandada por Gerardo el Tata Martino y este tridente que dio de qué hablar en la línea ofensiva, conformado por Rogelio Funes Mori, Uriel Antuna y Alexis Vega, pues otorgaron al final el triunfo de 2-1 al combinado mexicano, lo que le da todavía la oportunidad de seguir entre los primeros lugares dentro del grupo clasificatorio para Qatar 2022. Hay que recordar que dentro de este encuentro en Jamaica, pues estaba buscándose el triunfo, porque la selección mexicana llegaba como el tercer lugar, detrás de los Estados Unidos y de Canadá. Posteriormente, pues vamos a ver qué es lo que pasa este fin de semana, este domingo, que van a tener actividades a las 5 de la tarde, cuando enfrenten al conjunto de Costa Rica. De esta manera, la delegación mexicana, Gerardo el Tata Martino, pues espera ya recuperar a Irving Lozano, que no viajó en esta ocasión por la acumulación de tarjetas amarillas dentro de esta competencia, de esta eliminatoria, que hay que llegar al Mundial a finales del 2022. Así que el momento de las posiciones, pues lo recomienda el equipo de Canadá con el 19 unidades, seguido de Estados Unidos con 18, y México alcanzó los 17 puntos. Detrás viene el conjunto panameño con 14, viene Costa Rica en el quinto lugar con 12, Jamaica con 7, Honduras se queda con 6 y El Salvador con 3 puntos. Al fin sumó el equipo de El Salvador, que no llevaba ningún punto, pero se queda todavía en la última posición de este octagonal.
El día de hoy habrá actividades en la Liga MX, no completa, pero sí en un juego pendiente que se tiene entre el Puebla y el equipo del Tijuana correspondiente a la jornada número 3. A las 9 de la noche allá en el Estadio Cuauhtémoc, el equipo de la Franja pondrá el cerrojazo para esta fecha número 3 dentro del Clausura 2022 de la Liga MX, la visita del Tijuana que se tiene hasta el momento con las esperas de ver cómo le va al equipo de la Frontera Norte, porque es el lugar número 15, solo ha puesto un empate dentro de este torneo, mientras que el conjunto poblano pues va en décimo lugar con 4 unidades. Así que ahí está la actividad para que vaya usted agendando este fin de semana, en donde habrá actividad a partir de hoy, primero con el béisbol y posteriormente con el juego pendiente de la Liga MX y lo que puede usted seguir en la Serie del Caribe este fin de semana. Ahí está la información deportiva Lucero de este viernes. Antes de despedir la semana, por supuesto, invitarlos a que nos escuchen a la 1 de la tarde en La Remontada. Hoy tendremos una gran entrevista con el head coach Alejandro Aguilar, uno de los pioneros en el fútbol americano en Chiapas. Ya estaremos platicando de este panorama de dicha disciplina en nuestro estado, además de los 40 años de fundación del club Osos de Chiapas. Así que ahí lo esperamos, un servidor y Eduardo Solís, a través de la frecuencia del 97.7. Así que ahí está la invitación, Lucero, que tengan un excelente fin de semana. Ya nos estaremos viendo el siguiente martes. Dice Charlie, el dúo dinámico de los deportes en Chiapas, Lalo Solís y José Mazariegos. Posiblemente. El fan número uno. Por lo pronto, no se pierda La Remontada, que usted se va a divertir. Además, hoy regalamos uno de los dos jerseys que vamos a tener, porque ya llegamos los 2,000 seguidores en Facebook, en la radio del diario. ¿Cómo va a estar la dinámica? Vamos a implementar la dinámica a la 1 de la tarde para que no se me vayan a adelantar. Uy. Así que ahí estaremos regalando el primero y el segundo lo vamos a dar el próximo lunes. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge Mazariegos. Buen fin de semana, nos vemos el próximo martes aquí en Mediario. Vamos a seguir con más información. La inseguridad en Tuxtla Gutiérrez y justamente la ciudadanía, los habitantes de la colonia Lomas del Venado, así lo manifiestan. Informarles sobre la situación que se vive en varias colonias de la capital chiapaneca, el tema de inseguridad. Como medio de comunicación ha sido nuestra prioridad dar voz a la inconformidad que se ha dado principalmente por los vecinos de Tuxtla Gutiérrez. En esta ocasión, por colonos de Lomas del Venado, al oriente sur de Tuxtla Gutiérrez, en donde lamentablemente la inseguridad ha imperado y donde pues la autoridad ha brillado por su ausencia. En este sentido, al hacer un sondeo y por supuesto los vecinos han referido que no se tienen rondines por parte de la autoridad, que el tema de robos, asaltos a casa habitación, han buscado también robar algunos vehículos, esto derivado de que no hay presencia policíaca ni tampoco presencia de otras instancias de seguridad. En este sentido, han hecho un llamado al que el gobierno municipal haga su trabajo. Escuchemos. A la vez bien, pero un poco con desconfianza, pues, por lo mismo de que es muy sola la calle, muchos malandros, o sea, calle sola más que todo, pues. ¿A qué se dedica usted? Soy mecánico automotriz. ¿Ha sufrido algún asalto? No, gracias a Dios. ¿Ha salido de sus vecinos? Sí, de los vecinos, sí. ¿Qué es lo que se ha enterado? Pues que se han abierto las casas, los carros, eso sí. A mí no, pero los vecinos. ¿Los fines de la policía por acá? ¿No? Pues no, la verdad, pues yo no le he visto, la verdad que. ¿Cuál sería el llamado a la sociedad? Pues que echen ese su rolín de repente, ¿no? Pero pues hay veces da la casualidad que cuando ellos pasan, pues ya los malandros también ya les dieron la vuelta. Eso es. Le agradezco. Pues sí, ha incrementado últimamente aquí en el fraccionamiento. Se han visto, le comentaba a un vecino que hace días quisieron abrir un carro en la madrugada. De hecho, es aquí vive cerquita a tres casas. Y relativamente, pues gracias a Dios no le robaron nada, pero sí nos comentó que fue ahora sí bajaron tantito el cristal, pero por la alarma del carro no hubo problema, pero sí se ha incrementado. ¿Cómo se sienten como vecinos? Pues relativamente preocupados, porque ahora sí es cuestión de parte del gobierno que tenemos ahorita, que pues no han implementado ciertos rutinas, claro. que hay que hacer. ¿No hay rutinas por parte de la autoridad? Muy poco, la verdad. ¿La iluminación de las calles? Pues sí, eso sí, anteriormente no, pero ahorita sí, metieron un documento y se ha hecho. Anteriormente, cuando estaba aquí abajo la fiscalía, pues sí había un poquito más de rutinas, pero ahorita como que ya
como que no estaban, no sé qué pasó, pues ya dejaron de hacer esos. ¿Qué medidas han tenido que tomar ustedes como vecinos? Pues ahorita en la parte de acá atrás hemos visto que hay unas pancartas que si se llega a ver a cierto lado agarrar, pues ahí sí se va a tomar la medida de, por así, de tomar fuerza mayor, como ¿cuál dice. ¿Sería el llamado a la autoridad? Pues que hagan su trabajo relativamente, que es lo primordial. Ante esta situación de inseguridad, detrás de cámaras, varios vecinos reconocieron que han tenido que, pues, armarse ante la delincuencia y ante la inseguridad. Otros más han tomado medidas como si estuvieran en un pueblo sin ley, es decir, cerrando negocios de manera en horas tempranas, ingresando a su vivienda sin poder salir por las noches, derivado de que el ambiente es completamente inseguro. Han pedido, pues, a la autoridad de seguridad en Tuxtla Gutiérrez a que haga su trabajo, a que realice rondines, a que brinde una estrategia adecuada, positiva y que dé resultados al tema de seguridad en esta y en varias colonias de Tuxtla Gutiérrez. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez. Corte comercial, opinión de Don Polito al volver. Cumplimos 2 años gracias a ti. 2 años de compartir historias, reportajes, coberturas con innovación y entretenimiento que marcan tu vida. 731 días de grandes retos, logros y satisfacciones. El equipo de Diario TV Multimedia de Diario de Chiapas siempre está ahí para mantenerte informado de los últimos acontecimientos. Gracias por acompañarnos. Dos años. Gracias por acompañarnos. Hoy cumplimos 2 años. Por ti. Diario TV Multimedia. 2 años de grandes noticias. Gracias a ti. Este es un espacio dedicado a los astros, horóscopos, videncias, meditación y mucho más. La Hora de los Astros, con Fanny Ramos. Todos los jueves a las 10 de la mañana, por Diario TV Multimedia. En el Diario de Chiapas, nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Al final del día, queremos informarte mejor, en vivo, al aire, en línea. Chiapas al cierre. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Es un gusto para mí recibir siempre en el estudio. ¿A quién cree? A esta, a mí, ¿no? A mí. ¡Don Polito! A mí, hola. Ay, buenos días, Lucero. ¿Cómo buenos estás días, en esta Polito. Mañana de viernes ya? Bueno, pues, contenta porque es viernes. Ya es viernes. Pero, ay, estamos de luto, Don Polito. Uno de los cantantes más reconocidos aquí en México. El bigote más conocido de sí, México, ¿verdad? ¿No? Después de Mario Bros, es el bigote de Diego Verdaguer, sí, que falleció ayer. Mira, ahí tenemos la nota. Es la que compartió la familia Verdaguer, Miguel. Tu esposa vi que te lo puso en Twitter. Sí. Pues es que creo que fue por complicaciones de COVID, ¿no, mi querida Lucero? Por complicaciones de COVID, falleció a los 70 años de edad ayer por la noche. Un jovencito, Sí, claro, un jovencito.
Y ya tenía tú una gira programada justamente con su esposa Amanda Miguel, desafortunadamente falleció en Los Ángeles, California. Pues sí, es que ese es el problema de lo que viene ahorita con lo del COVID, ¿no? Pues que pues hay que estar vacunados, hay que cuidarnos, hay que seguirnos cuidando, porque si no, pues pasan estas terribles cosas, ¿no? Donde, ¿qué es lo que no queremos? Que haya decesos, pues que sirva para visibilizar el peligro, sí, ¿no? El peligro del COVID que sigue ahí latente y que pues todos estamos expuestos a ello, ¿no? No sabes cuándo te puede dar así de esta manera. Definitivamente, don Polito. Esta situación de la COVID es lo que ha conjuntado, bueno, o digamos, le ha puesto desfavorablemente la cereza en el pastel a la situación de marginación, de pobreza extrema aquí en nuestro estado, y lo que nos ha llevado también a la deserción escolar. Vamos a entrar de lleno con nuestro tema del día de hoy, don Polito. La deserción escolar, nos presentaba Ainer González hace unos instantes esta información, este reportaje que él hizo respecto al abandono que se ha dado por parte de alumnos de primarias, secundarias, preparatorias, sobre todo en esta situación de pandemia. Sí, creo que Lucero mandó lo de la nota para que ya quitaran lo de Diego Verdaguer, sí, ¿no? Ya, Diego Verdaguer. Para que ya nos viéramos nosotros. Sí, lamentamos mucho. Ya lamentamos su muerte, pero pues bueno, ya sí, vamos, ¿no? Vamos. No, pues sí, Lucero, pues es que el COVID y obviamente aunado toda la pobreza que ha habido históricamente en nuestro estado, pues agravan esta condición. Hay muchos chicos que dejaron la escuela. Leía la nota de nuestro compañero que era pues desde el básico, medio, superior, o sea, todos, desde todos, son 45,000 chavos, ¿no? 45,000 en el último ciclo escolar. Y de por sí es preocupante la situación en nuestro estado, por las condiciones geográficas, por las condiciones de usos y costumbres, vaya, la pobreza extrema, pues, la dispersión en las viviendas, en las comunidades, don Polito, todo lo que, pues, contribuye para que de por sí haya un grado muy alto de analfabetismo en nuestro estado. Y con esto de la pandemia, aparentemente, recrudece la situación. Sí, pues desafortunadamente nos toma la pandemia por sorpresa, pero evidencia las faltas y las deficiencias en nuestro sistema, sí, educativo, porque un sistema educativo que estuviera preparado para suplir estas deficiencias, por ejemplo, lo mencionabas, la dispersión poblacional, que tuviéramos la tecnología ya establecida para suplir estas deficiencias, pues cuando viniera la pandemia hubiéramos tenido las herramientas para poder trabajar de manera remota. Desafortunadamente se da uno cuenta que pues si no hay luz, si no hay agua, sí, si no hay espacios físicos dignos y aptos para tomar clases, pues ¿qué va a haber internet? ¿Qué va a haber tablets? ¿Qué va a haber computadoras? ¿No? No, y de por sí, don Polito, ¿usted recuerda esta crítica que ya era como cotidiana aquí en el estado, esto de vamos a equipar las escuelas con el mejor equipo de cómputo? De acuerdo, pero no hay energía eléctrica. Sí, ese es el problema. No hay luz, ¿no? O sea, esto ya era recurrente en nuestro estado, ¿no? Y la crítica, ¿no? Por parte de los medios de comunicación y bla, bla. Pero con la pandemia se hace totalmente evidente, sí. Sí, es visible, pero sobre todo la infraestructura educativa y también la infraestructura de otro tipo, como la cobertura de luz en los municipios, el internet. Si sales de Tuxtla ya, ya se acabó el internet. ¿Sí? Ya aquí en San Cristóbal ya otra vez estamos como en cuando era por módem, ¿no? El internet está, sí, lentísimo. Entonces, pues esas cosas son las que van como poniendo en descubierto todas las deficiencias que tenemos, no solo, repito, a nivel educativo, sino también de infraestructura, de comunicaciones. Y aunado a eso, yo creo que hay tres partes. Esta es la parte de la infraestructura. La segunda, pues es la poca planeación y que después de un año no se tomaron medidas necesarias y se trató de seguir el mismo esquema, sí, de clases en línea, de llevar, yo no sé si la gente que nos escucha si tiene hijos, pero a mucha gente, a muchos niños en escuelas públicas, era los papás van una vez al mes o cada 15 días, les dan un bonche de copias, se lo lleva a su casa, que el niño las realice y las, sí, entregan. Eso no es un proceso educativo, no. Lucero, y menos para un niño, el niño que necesita que se le resuelvan las dudas. Y la tercera parte, mi querida Lucero, pues la que nos toca a nosotros como papaces, ¿no? Sí. Ponernos ahí al tiro, porque si bien las escuelas, los maestros tienen que hacer su labor,
pero lo que más importa es lo que hagamos en casa. Eso hay que, no hay que perderlo de vista. Lo importante es que en casa se le brinden al niño las herramientas. La escuela pues será una ayuda y es un apoyo, pero los papás y las mamás y los tutores y las tutoras son los que son los responsables directos de que estos niños salgan bien preparados. Claro. Porque puedes ir en la mejor escuela, pero si no hay un papá, una mamá, un tutor o una tutora que esté ahí echando la mano, pues el niño nomás no. Y por contrario, puede, la escuela puede ser tal vez deficiente o puede tener carencias, pero si tienes algunos adultos que estén alrededor tuyo que te brinden las herramientas para aprender, va a ser muchísimo más sencillo. No, y estábamos hablando también, don Polito, de esto que es evidente en la zona rural, pero en la zona urbana, donde podríamos pensar, bueno, aquí hay internet, aquí están los equipos, en fin, tenemos todo lo necesario, pero resulta que los maestros probablemente no estaban preparados para impartir clases en línea. Los alumnos no están preparados para ser un poco más autodidactas, ¿no? Los que logran serlo, para investigar por cuenta propia, para tratar de resolver dudas por cuenta propia, o nada más llegar con eso a la asesoría, con las dudas, ¿no? Ya habiendo estudiado el tema. Y tampoco estamos listos para contrarrestar una pandemia de esta naturaleza, donde, por ejemplo, muchos estudiantes del nivel medio superior pues desafortunadamente debieron ponerse a trabajar porque de plano pues se quedaron sin el sustento con este receso que nos dio a todos la pandemia, ¿no? Entonces, son muchos factores los que influyen en esta deserción escolar. Sí, era algo como previsible, pero lo que tiene que suceder ahora es dejarnos la enseñanza de que es un sacudidón a nuestro sistema educativo. Yo siempre voy a recalcar que, porque los gobiernos van a pasar, los gobiernos van a ir y venir, pero los papás, nosotros somos los responsables de nuestros hijos. Entonces, es importante que sí señalemos los errores que puede tener el gobierno, los errores que pueda tener el personal docente, pero nosotros ponernos a actuar. Como dices, tú has sido catedrática, tengo entendido. Usted es maestro de la vida y catedrático. Maestro de la vida, también. Maestro del amor, por supuesto, pero hemos visto, creo que en tu experiencia también, Lucero, que muchos de los chicos pues tienen flojera de aprender. Sí, tienen sí, flojera sí. de aprender, y eso no es culpa de ninguna escuela, eso no es culpa de ningún maestro, es culpa y la responsabilidad de los padres que no les inculcamos este deseo de conocer las cosas. Entonces, creo que sí hay que darnos todos un jalón de orejas, autoridades, sociedad, todos, porque lo importante aquí son los chavos, o sea, los chavos son los que hay que sacarlos adelante, prepararlos y también estar preparados porque pues la pandemia no sabemos cuándo va a terminar. Sí, no, de hecho tenemos que aprender a vivir con este virus en sus diferentes cepas y esperemos que poco a poco vayan aminorando los síntomas y los efectos negativos que puedan ocasionar en nuestros organismos, ¿no? Pues sí, Lucero, pues ahorita ya nos están corriendo, ya nos pusieron las calmadas. Ya nos dijeron que ya nos vayamos. Pues vámonos, pero, hombre. Que les dejemos la invitación para estar a las 10 de la mañana en el 97.7 de FM y también en Diario TV Multimedia con don Felipe Alamilla, la voz del pueblo, en el programa Denuncia Pública. La estamos chocando, don Felipe chocando, y yo, que además vamos Felipe. Vestidos igual, mira. Mira. Ah, que ya vino de invitado con don Felipe. Ya estuvimos ahí con don Felipe, mira, muy amable. Yo lo conozco desde que era un chamaco. Ah, sí, don Felipe, tan querido don Felipe. Así es que a las 10 de la mañana, Denuncia Pública con don Felipe. Ya para qué se van, ya para qué se van. Quédense, escuchen un ratito música y vámonos todo el día. Y nosotros les deseamos buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 8 de la mañana aquí en M Diario. Muy buenos días. Ya se acabó esta. Vamos.